entre nosotros hay alguien con poderes mentales. La gente que dice que Lizzie está encantado solo quiere llamar la atención. No es evidente. Venga, es que nunca te han contado la historia del chico de la azotea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, lectores? Estamos en el debate en vivo con Laura Gallego. Muchas gracias a todos los que estáis atentos desde España, desde América Latina. Sabemos que estáis también algunos desde Asia escuchándonos. Y disculpad cualquier problema técnico que tengamos, que es el primer directo que hacemos. Así que, bueno, habéis venido a escuchar un debate y primero tendremos que conocer las personas que van a estar con nosotros. Así que empiezo presentando a Carlota, de idun.net. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Agustina, de Lunáticas de Murcia. Hola. Yo soy Pablo Cerreina y voy a moderar el debate. Buenas tardes, pero estáis aquí sobre todo para escuchar a la autora, a Laura Gallego, que ha tenido a bien participar en este debate, que nos hace mucha ilusión. Y nada, por fin está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenas. Buenas tardes a todos. Pues nada, arrancamos el debate, tenemos muchísimas cosas que comentar. De hecho, hemos empezado, lo habréis escuchado, ¿verdad? El book trailer de Cuando me veas. No sé cuánta gente habrá leído ya el libro. A todos los que nos estáis escuchando, bueno, no os asustéis si no veis ninguna imagen. Porque el debate es puramente audio, es un debate como de radio. Así que es normal que veáis una imagen estática, pero si nos escucháis, está perfecto. De hecho, estamos todos desde nuestras casas. Así que no sé si a lo mejor estamos alguno en pijama, puede ser, pero bueno, no es inconveniente para hacer un debate. El caso, queremos comentar en primer lugar Cuando me veas, que es la última novela de Laura Gallego, que se publicó el 28 de febrero. Y no sé si la habéis tenido ya tiempo de leerla, imagino que sí. Lunáticas, empezando por ti. Agustina, ¿qué te ha parecido Cuando me veas? La verdad fue un libro que me sorprendió muchísimo, porque no era para nada lo que me esperaba. De hecho, la obra suele ser generalmente sobre fantasía, y bueno, tiene fantasía, de hecho tiene gente con superpoderes, pero es un tipo diferente que además lidia con muchos problemas que hay actualmente en la sociedad, y me pareció una lectura muy interesante, la verdad. ¿Y a ti, Carlota, qué te ha parecido? Pues, bueno, he tenido una opinión bastante parecida y, de hecho, diría que así como vemos que otras novelas de Laura son muy distintas entre sí, esta no ha defraudado en ese sentido. Y la verdad es que he disfrutado mucho con ella, me ha tenido muy enganchada desde el principio prácticamente. Y me gusta mucho que toque esos temas así tan de actualidad. Pues la verdad, por mi parte, es una novela que disfruté muchísimo. También es verdad que es una novela muy rara, o sea, porque no se parece en nada a lo que hemos escuchado hasta ahora. Hay mucha gente que está comentando que no se está escuchando. Vamos a ver si hay algún problema técnico que podamos solucionar. Vale, vamos a intentar cortar un segundo la grabación para ver qué está ocurriendo. Disculpad, ¿eh? Y ahora lo reanudamos.
Esto es peor que una conjunción astral. Paciencia. Si estáis escuchando esto, lo podéis poner en el chat con el hashtag debatelauragallego, que estamos intentando reanudarlo enseguida. Nos dice la gente por Twitter que ya nos oye. Es que yo creo que nos están escuchando con el retardo de la retransmisión, que ahí es donde ha habido un problema técnico. Vale, no pasa nada. Parece que están oyendo ahora mismo la presentación, vale. Sobre que estoy hablando yo. Vale. Oh, yo escucho a las comentaristas, desde luego. Vale, pues parece que hay bastante retardo, pero no pasa nada, lo haremos con el retardo. Si lo escuchan dentro de 5 minutos, pues no pasa nada. Así que seguimos ahora en directo. ¿Está grabando todo correcto? ¿Nos estáis escuchando? Vale, perfecto. Bueno, pues disculpad los problemas técnicos, es lo que tiene el directo. Seguramente haya habido magia tenebrosa de por medio, pero bueno, estamos comentando justo cuando me veas. Me llamó mucho la atención, Laura, que en la web comentaste que cuando me veas era seguramente, no sé si dijiste, la obra más diferente que habías escrito hasta ahora, o no sé cómo lo expresaste, ¿cómo lo sientes? Pues yo creo que probablemente haya sido uno de los libros más difíciles que he escrito porque ha requerido un montón de documentación. Entonces es una historia que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero la he ido retrasando precisamente por eso, porque tenía que leer, tenía que investigar, tenía que documentarme y bueno, a medida que iba construyendo un poco la historia, me daba cuenta, tenía la duda de decir, bueno, ¿me centro simplemente en la historia sin preocuparme tanto por la ambientación? ¿Quiero que sea realista o solamente verosímil? Porque había momentos en los que decía, yo no puedo seguir con esto, porque digamos, son cosas que no conozco, no controlo tan bien. Cuando escribes una novela fantástica, las cosas que no sabes te las inventas. Siempre y cuando todo sea coherente, pues tampoco tiene, no sé, yo no lo veo así tan complicado. Y sin embargo, para este libro sí que ha sido más difícil. ¿Y cómo te documentaste para esos temas? Seguramente, bueno, la parte que menos conocías, supongo que sería a lo mejor las bandas callejeras, el tema de la inmigración, también de ciertos tipos de inmigración, de distintos países. ¿Cómo fue el proceso de documentación, tan diferente a lo que estás comentando, a los libros de fantasía que te lo podías inventar? Pues así, un poco de todo. Empiezas un poco con artículos de periódico, reportajes. También había, yo qué sé, reportajes, pero no solamente en prensa escrita, sino también de televisión. También estudios sobre el tema de la emigración y todo eso, cosas que puedes ir encontrando. Y es que ha sido un proceso de años. He ido acumulando información y páginas web también, no sé, un poco de todo. Y no es una cosa que yo creo que en 1 o 2 meses no lo habría podido hacer, porque hay cosas que te van surgiendo. A lo mejor pues una noticia, una entrevista, que dices, ostras, esto me puede servir, y poquito a poco he ido recogiendo cosas. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió durante la documentación? Algo que a lo mejor tenías una imagen distinta de cómo era en realidad. Pues hubo una cosa curiosa. Una cosa curiosa es que hay una parte del libro en que se describe cómo hay gente que va a comprar droga a un descampado en el barrio, ¿no? Yo pensaba, no puede ser tan evidente. Si la gente estuviera ahí comprando droga, los policías los sabrían y los detendrían, ¿no? Pues poco después vi un reportaje, no sé si era de callejeros o de uno de estos reportajes de televisión de investigación que van con la policía y señalaba justamente eso, estaba grabando la cámara y decía, mira, si es que estamos aquí en este balcón y estamos en la calle del barrio que estaban, digamos, donde estaban haciendo el reportaje, estamos aquí en este balcón y estaban enseñando la cámara y veían como justo debajo, en el portal del frente, había gente comprando droga. Y dices, es que ni se esconden, es que están aquí, y luego decían los policías, sí, es que pasamos y luego vuelven a aparecer y tal, y decían, vaya, es incluso todavía menos, más evidente, ¿no?, de lo que yo pensaba, o sea, que en este caso digamos que la realidad superaba la idea que yo me había hecho, y eso me llamó la atención, sí. Y hablando de documentación, bueno, han llegado muchísimas preguntas por redes sociales, ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentar lo que estamos hablando con el hashtag debate Laura Gallego, y mucha gente, bueno, desde que se publicó el libro, seguro que lo habéis notado también vosotras, chicas,
hay un fandom tremendo con Salima. Sí, porque sí, es que es muy salada. ¿Qué os ha parecido este personaje a vosotras? ¿A ti, Carlota? Bueno, a mí, bueno, era ya desde que se presentó el personaje, dije, buah, esta va a ser una de mis favoritos, de seguro. Y la verdad es que, bueno, sí, seguí leyendo y se confirmaron mis sospechas, básicamente. Y la verdad es que me gustaba mucho que daba esos puntos de vista que a lo mejor otras personas no tienen en consideración y pues servía mucho para abrir un poco más la mente, digamos. Así que es un personaje que me ha encantado, la verdad. ¿Y a ti, Agustina? ¿Qué impresión te dio Salima? A mí, desde un primer momento, yo vi que era un personaje que me iba a gustar mucho. Y, de hecho, en la primera conversación que tuve con Rodrigo, se confirmó. Y, además, me parece que es un personaje muy importante porque, no sé cómo será en otros sitios, pero nosotros vemos día a día que hay mucha gente de Marruecos, que hay mucha gente de Latinoamérica, que hay mucha gente de todas partes, y muchas veces eso no llega a la ficción o a los medios que consumimos. Y me pareció muy importante que ella saliera ahí, que diera su punto de vista y que también se viera que era una chica normal que iba a la biblioteca a coger cómics, que no tienen que ser cosas exclusivas. O sea, que me pareció un personaje muy bueno. Sí, me gusta lo que dices de una chica normal, porque Salima es una chica normal hasta cierto punto. Es una chica normal muy friki como nosotros. O sea, Salima podría estar ahora mismo con nosotros comentando cuando me vea, si no fuese porque sería una paradoja. Pero estaría, desde luego. ¿En qué te inspiraste para el personaje de Salima, Laura? ¿Tenías algo en mente o cómo surge un personaje tan peculiar con esos orígenes? ¿Cómo no, lleva a tu ver. Cabeza? Realmente no lo sé, porque cuando llevas varios años con una historia en la cabeza no sabes exactamente de dónde sale cada personaje, cada escena o cada parte de la historia, ¿no? Yo al principio quería escribir la historia de Tina y sigo pensando... ¿Hola, se me oye? Sí. Ah, vale, sí. Es que ha habido un momento en que... Vale, bueno. Yo creo que Salima funciona muy bien como complemento de Tina también. Son una, digamos, como pareja de personajes. Me gustan mucho los diálogos que tienen ellas dos. Y hay una cosa curiosa, y es que a todo el mundo le gusta Salima desde el principio porque a Salima la oyes desde el principio. Yo cuando estaba escribiendo el libro y antes de escribir el libro, oía a Salima en mi cabeza. Era como decir, Salima, cállate ya. Es que no paraba de oír sus diálogos. Y sin embargo, a Tina no la oía. Es muy curioso porque Tina era siempre la que escuchaba, ¿no? Y lo que me gusta de esta historia es que poco a poco, gracias a su amistad con Salima, va ella encontrando su voz. Si os dais cuenta, Salima es un personaje que realmente es ella misma, pero es ella misma desde el principio hasta el final. En cambio, Tina evoluciona y crece. Gracias un poco a todas sus experiencias también y también a la amistad con ella, ¿no? Recuerdo hace unos años también, antes de empezar a escribir la novela, que iba en coche por la calle, pasamos por delante de un instituto. Y bueno, pues estaba la gente saliendo fuera de... Acababan las clases y salía la gente y vi a dos chicas que iban paseando por la calle. Y las dos pues iban, pues eso, vestidas normal, llevaban las dos el mismo tipo de mochila de una marca que estaba de moda entonces, pero una llevaba velo y la otra no. Entonces me llamó la atención ver que pues la una, esa, no sé, me llamó la atención pues eso, ver cómo era, de alguna manera eran de dos culturas diferentes y sin embargo pues podían perfectamente ser amigas porque tenían muchas cosas en común. Entonces digamos que eso de alguna manera me animó más a continuar con la historia de la amistad entre Tina y Salima. Pues ¿hola? Me encanta la respuesta. Estoy leyendo también en paralelo algunos tweets que estáis enviando. Ya decís que estáis escuchando bien el debate. Lo hacéis con un poco de retardo, pero bueno, mientras nos acabéis escuchando, perfecto. Y no es mucho spoiler si decimos cuál es la primera frase del libro. Bueno, no sé si Laura, tú te acuerdas, podrías reproducir la primera frase de memoria. Yo no podría, ¿eh? Sí. Sí, la repito, ¿seguro? Sí. La primera vez que Valentina Reyes se volvió invisible estaba escondida en el armario de la limpieza de su colegio. Vale, no sé qué opináis vosotras, pero me parece una primera frase brutal. O sea, es que es un inicio genial, sí. para el libro. Sobre todo después de toda esa promoción en la que no teníamos ni idea de qué iba exactamente.
y cada uno teníamos nuestras propias teorías sobre qué podría estar pasando, si habría un fantasma, si no, si sería, se estaría relacionado con la invisibilidad. Y de repente abres el libro, lees esa primera frase y dices, ostras, pero... Claro, claro, es que la novela y esa frase fueron antes que la promoción. Hey. Si hubiera escrito el libro con esa promoción en mente, la habría empezado de otra manera. Sí, sí. Pero fue cuando estábamos trabajando la promoción del libro, no sabíamos muy bien cómo plantearlo, estábamos dándole vueltas también a la cubierta, no encontrábamos ninguna que nos gustara, uh-huh. Y teníamos dos opciones, enfocarlo desde el punto de vista de los superhéroes, podríamos decir, o hacer una cosa así un poco, no sé, más misteriosa. Y yo creo que al final tiramos por ahí, entre otras cosas porque aunque la historia esté contada desde el punto de vista de Tina, realmente a ella no se la ve, literal y metafóricamente, hasta prácticamente al final. Y entonces eso era un poco lo que queríamos, que la gente descubriera a Tina a través de la lectura del libro, poco a poco. Entonces por eso no hablaríamos de ella en ningún momento. Y eso es lo que estábamos comentando, que la gente oye a Salima, ve a Salima, pero a Tina no la ve. A mí me encanta un momento en el libro en el que dices, de tanto fingir que era un fantasma, se está convirtiendo en uno de ellos. Uno de ellos, sí. Algo así, es una frase brutal, la verdad es que cuando me veas está repleto de frases para subrayar. Pero ya te digo que esa y la primera a mí me ponen los pelos de punta. No es un spoiler decir que Tina, que es la protagonista de la novela, bueno, una de las protagonistas, porque Salima es verdad que tiene muchísimo protagonismo, tiene la capacidad de volverse invisible. Todos los que no habéis leído la novela, tranquilos, que ya os decimos que la primera frase del libro hace referencia precisamente a eso. Lo que no hace es la contra de la cubierta, por eso la promoción no fue en ese sentido, pero es verdad que nada más empezar el libro lo averiguáis. Y pregunta a un lector, por leer algunas de las preguntas que nos están llegando por redes sociales, por Instagram, Jesusma3009, dice, la protagonista de Cuando me veas tiene el poder de la invisibilidad. ¿Qué poder te gustaría tener a ti? El mismo. ¿El mismo? El mismo. Exactamente el mismo, sí. ¿Y qué harías con él? Pues no lo sé, yo no soy tan valiente como Tina. Yo creo que las cosas que hace Tina yo no las haría. No sé. Era que pasa desapercibida. Pasar desapercibida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay una cosa curiosa que hablando de del tema de Tina y Salima, y es que en una primera versión del libro, Salima iba a conocer el secreto de Tina mucho antes. ¿Sabes? Prácticamente en cuando ella descubría lo que podía hacer, digamos que se asustaba muchísimo y corría a contárselo a su amiga. De hecho, hay un momento dado en el que ella va a hablar con Salima y al final no se lo cuenta. Bueno, pues en la primera versión sí que se lo contaba, pero me pasaba otra vez eso, que entonces Salima monopolizaba totalmente la relación entre ellas y lo que es la historia, y decía, no, tengo que dejarle espacio un poco a Tina para que se desarrolle un poco más, ¿sabes? Para que empezamos a verlo nosotros también. Y bueno, pues al final, no sé a qué venía esto. No, hablando del poder. Sí. Y cierto, hemos recibido, no vamos a hacer spoiler de la trama, ya, es decir, lo que estamos comentando es verdad que se conoce muy al principio, no vamos a destripar el final, ni muchísimo menos, ni locos, pero sí. Han llegado muchísimas preguntas al respecto, tranquilos que no vamos a destripar el final, pero vale. Sí que nos preguntan los lectores si en algún momento pensaste en poner otro final. Hay dos finales, el final de la novela y el epílogo. Vayamos primero al final de la novela. Si en algún momento decidiste cambiar de idea o tuviste claro que ese era el final desde el principio, y tranquilos que Laura va a responder sin spoilers. No, o sea, yo desde el principio tuve clarísimo que ese era el final de la novela. Que a la hora de poner el epílogo lo tuve un poco más, me lo pensé un poco más, porque existía la posibilidad de terminar el libro ahí, sin el epílogo, y dejarlo todo mucho más en el aire y que la gente ya interpretara lo que quisiera interpretar, o añadir el epílogo que está así, que digamos ya redondea un poco el último párrafo de la novela, se explica un poco más, ¿no? Y es curioso porque uno de los betalectores, se podría decir, dijo que el libro quedaría mejor sin el epílogo y el otro dijo que no, que estaba mejor con el epílogo. Y entonces, no sé, al final dudé, pero decidí dejarlo y la verdad es que me parece que a la editora también le gusta más el epílogo porque vuelve a conectar un poco con el tema de los superhéroes y hasta ahí puedo leer. Y se ha hablado muchísimo, claro, la siguiente pregunta que han enviado muchísimos lectores, simplemente para aclararlo, que no habrá una segunda parte. No, que claro ese epílogo no significa
que estés barajando escribir otro libro. No, además, no. Además, yo sería incapaz de escribir un libro desde... Pues es que, claro, no sé si responder a esto, porque igual es un poco spoiler. Da igual, da igual. El caso es que no va a haber segunda parte. Y ya puestos, aprovecho para decir que no va a haber continuación de ningún otro de los libros que tengo publicados. Ninguno. Vale. Vale, yo retomando el tema de los poderes, tengo una pregunta aquí. Porque varias personas nos han preguntado sobre esto en general, pero para no hacer spoiler, vamos a hacer una un poco genérica sobre Tina. ¿Los poderes que tiene Tina los adquirió de forma casual, digamos, o se los otorgó a alguien de manera consciente? Y si fue esto último, ¿podría ella hacer lo mismo a otra Eso persona? está explicado al final. Eso está en la novela. Está en la novela lo... Claro, sí, sí o no. No, 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 sí, a ver. Eso está en la novela. ¿Sabes? Lo que pasa es que a lo mejor ha pasado desapercibido porque no está explicado mascadito, pero vamos, eso está ahí. Eso está No, de hecho, ahí. había Eso mucha está ahí en gente. algo que cuenta la madre de Tina al final de la novela. No Sí. diré más. Sí, es que había muchas personas que eso, les quedaba la duda si realmente era así o lo estaban leyendo mal. No, no, pues Ah. confirmo que la historia que cuenta la madre de Tina está al final de la novela, De acuerdo. está relacionada directamente con esto que preguntas. Qué bueno. Pues por no destripar nada de cuando me veas, que es muy peligroso hablar de un libro y no irnos de la lengua, que podríamos hablar de una publicación también muy reciente que ha salido casi a la vez que cuando me veas, a lo mejor muchos no la conocen, que es Por una rosa. Por una rosa no es una novela, es un libro de relatos cortos en el que has participado. Carlota, ¿nos puedes contar un poquito más de este libro que has leído también? Sí, claro. Bueno, Por una rosa es una recopilación de tres relatos escritos por Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo, y centran su temática en lo que viene siendo la historia de La Bella y la Bestia. Que, bueno, muchos somos fans de esta historia y me imagino que, así como me ha pasado a mí, la habréis disfrutado muchísimo. Y bueno, me ha parecido una edición preciosa y no solamente por la maravilla de los relatos, sino también por las ilustraciones de Marc Blanco, que son preciosas. ¿Y cómo surgió este proyecto, Laura? Pues me escribió Javier y me propuso el tema de bueno, pues me dijo que estaba trabajando, que quería hacer un libro colaborativo con Benito Taibo. Y que la idea sería eso, escribir un cuento relacionado con La Bella y la Bestia. Y debo decir que yo al principio lo primero que le dije fue que no, porque yo estaba liada con mis propias historias, digo, ah, voy a ponerme a escribir libro cuentos sobre La Bella y la Bestia. Pero luego pensé que podía relacionarlo con otra novela mía, con Todas las Hadas del Reino, donde se mencionaba La Bella y la Bestia. Y digamos, bueno, en Todas las Hadas del Reino aparecen muchos cuentos de hadas tradicionales. Y hay bastantes referencias a La Bella y la Bestia. Entonces, claro, incluso en Todas las Hadas del Reino contaba yo un poco mi propia versión de La Bella y la Bestia. Y pensé, bueno, pues vamos a retomar esto, podemos retomar esto, podemos hacer como una especie de historia relacionada con esta novela. Y bueno, a Javier le pareció bien y a la editora más todavía, porque claro, es que daba la casualidad que era la misma editorial la que iba a publicar Por una rosa, también había publicado Todas las Hadas del Reino. Si hubieran sido editoriales diferentes, probablemente habríamos tenido un poco más de conflicto. Pero en ese sentido, no. Además, en el relato de Por una rosa aparece Ren, que es un personaje que bueno, pues era bastante popular. Y digo, pues mira, lo contamos desde ese punto de vista y creo que puede quedar una cosa chula. E intenté que a la hora de escribir esta historia, por un lado estuviese relacionado con lo que yo contaba en Todas las Hadas del Reino. Pero por otro lado, la gente que no hubiese leído la novela pudiera leer el relato y disfrutarlo igual, aunque no conociera el libro. Porque después de todo es La Bella y la Bestia, quiero decir, no tiene así. Y sí. Sí, te estamos escuchando, Laura. Sí, ya está. Bueno, algunos preguntan en qué momento transcurre el relato respecto a todas las hadas del reino. Es muy anterior. Lo que no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria, pero hay que tener en cuenta que las hadas tienen muchos años ya y que los ancestrales pues son inmortales. Pero, ojo, es que no me acuerdo. Yo sé que en algún momento, no, es que ni siquiera...
ni siquiera recuerdo exactamente. Sé que dicen las hadas que llevan varios cientos de años siendo hadas madrinas, pero no me acuerdo exactamente cuánto. Pues posible que se digan todas las hadas del reino cuando se cuenta la historia de Magnolia, pero no me lo sé de memoria, no te sé decir. Bueno, en cualquier caso es un relato para los recién llegados que no lo hayan leído, relacionado con todas las artes del reino, ambientado también con el cuento de La Bella y la Bestia, y que transcurre tiempo antes y con un personaje que además nos encanta a todos, Rehn, el ancestral. ¿Te has quedado con ganas de un poquito más de No, por mí no. Rehn? Joder, teníamos que intentarlo, ¿verdad? Sí. Y con este experimento de un pequeño spin-off, que no es una novela, es un relatillo en relación a otra novela, ¿te has quedado con ganas de pensar, oye, podría escribir un cuento de este otro personaje de esta otra novela? ¿O no? ¿Ha sido un experimento excepcional? Y A no. ver, hoy por hoy no, ¿sabes? Y ya te digo, si no hubiera sido por la propuesta de Javier, probablemente no lo habría escrito. Pero no es una cosa que, no sé, de momento no tengo, no sé, no tengo, no siento esa necesidad de volver a retomar ninguno de mis personajes. ¿Qué te pareció a ti, Agustina, cuando empezaste a leer el relato y viste justo que ese zorro era nada más y nada menos que Ren? La verdad es que yo tardé un poquito en empezar a leerlo porque estaba con exámenes y tal, y ya había visto que estaba Ren por Twitter, había leído que aparecía. Y la verdad, en cierto sentido me sorprendió, pero también tiene sentido que esté ahí, dada la temática del libro. Y me parece muy interesante que se vea también un poco más de Magnolia, que en todas las hadas del reino vemos sobre todo a Camelia. Y es algo muy posterior, pero me pareció interesante ver un poco más de esa hada y de cómo funciona el mundo de las hadas en general. ¿Y a ti, Carlota? Pues bueno, yo, como decíamos, de descubrir a Ren, yo creo que me puse a fangirlear mucho, porque es mi personaje favorito de todas las hadas del reino, y la verdad es que fue una gran sorpresa, porque no me lo esperaba para nada. Creía que iba a ser algo completamente fuera de otros personajes de cualquier historia de Laura Gallego. Pero bueno, fue una alegría muy grande y eso, el ver cómo bromeaba con la bestia, pero el otro se lo tomaba todo demasiado en serio, tal, y al final cómo iba descubriendo todas esas cosillas. Y no quiero hacer spoilers, entonces estoy un poco a lo... Sí. Pero la verdad es que me sorprendió mucho y fue una sorpresa que obviamente me gustó. Mi impresión cuando lo estaba leyendo fue cómo ha tenido Laura Gallego la suerte de que le encaje tan bien algo que ha salido a posteriori, porque la verdad es que encaja perfecto con la novela de todas las artes del reino. Pues Y es sí. que parece como un capítulo imprescindible en plan precuela, pero es verdad, por lo que has dicho tú, Laura, fue algo que surgió después. Surgió después, claro. Es que me puse a pensar, voy a escribir yo ahora a estas alturas cosas de La Bella y la Bestia. Luego pensé, pues yo ya he escrito sobre La Bella y la Bestia. Y, ¡ah! ¡Yo ya he escrito sobre La Bella y la Bestia! O sea, fue como decir, vale, pues voy a ver qué puedo rescatar de aquí, ¿no? Más que nada, pues, no sé. Por hacer también una cosa un poco más personal, lo que no, para que no pareciera tanto tipo encargo. No sabéis, no. ¿Sabéis? Ya que era una cosa que no había surgido de mí, por lo menos digo, pues que esté relacionada con alguna historia que sea realmente mía. Pues bueno, ya sabéis que podéis leer el relato en la antología Por una rosa, publicada por Montena. Y vamos a seguir hablando de otras publicaciones. Estáis enviando un montón de preguntas con el hashtag debate Laura Gallego. Vamos a intentar leer. Bueno, si leyésemos todas, creo que terminaríamos en 2018. Pero vamos a intentar leer algunas. Sobre todo leerte en preguntas que Laura no haya respondido antes. Porque Laura tiene una web, ¿verdad? Donde respondes preguntas frecuentes. Sí, algunas son muy, 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 muy frecuentes. Como, ¿cuál dirías así, improvisado, que es la pregunta que más veces te han hecho? Ah, bueno, pues la continuación de Memorias de Idún, por supuesto. Todavía me la siguen preguntando a estas Estaba alturas. clarísima. Sí. Pues si echas un vistazo a bueno, además es trending topic, debate Laura Gallego, así que enhorabuena a todos los que estáis participando por haberlo hecho posible, o sea, que pueda haber un trending topic de literatura juvenil. Y muchísima gente está preguntando, evidentemente, por Memorias de Idún 4, pero bueno, hay muchísimas preguntas. Y una pregunta que nos lanzan, Mercedes Silva, pregunta, ¿hay ya fecha de publicación para el siguiente cómic de Memorias de Idún? Para quien no lo sepa, Memorias de Idún se está publicando también en cómic. Es una adaptación muy fiel a la novela que está saliendo, evidentemente, en muchos más volúmenes para contar toda la historia.
Así que esa es la pregunta, Laura. ¿Hay fecha ya para el siguiente cómic? Sí, tenemos fecha ya. Cachis, no lo había dicho todavía. El 13 de septiembre. ¡Ué! 13 de septiembre. De hecho, el cómic, a ver, yo creo que te está ya prácticamente terminado. Revisé hace unas semanas, terminé de revisar ya la versión final. Ya, pues con todos los di con dibujada, coloreada, con todos los. Y también he visto la cubierta. Lo que pasa es que no está montada, he visto solo la ilustración. Entonces, ahora que lo pienso, me enseñaron la ilustración hace como 2 meses y todavía no he visto la cubierta. Me parece que la voy a volver a pedir, a ver si me la enseñan ya. Sí. Pues tenemos muchísimas ganas de ver esa Sí, cubierta. la cubierta queda muy Pues sí. bonita. Como todas las de Fénix, vaya. ¿Y se puede adelantar? ¿Alguien quiere preguntar algo del cómic? Porque creo que tenemos todos Sí, mucho creo que interés en estamos todos la pregunta pensando del lo mismo. millón. Sí. Adelante, Agustina. Hemos visto que, bueno, en cada portada usualmente hay un protagonista. ¿Podemos saber quién es el protagonista de esta? Ah, a ver si intentáis adivinarlo. Ostras. Uf. A ver, podéis comentar todos A ver, con una el porra. hashtag del debate Laura Gallego vuestra apuesta por quién será el chico o la chica portada. ¿Es solo un personaje el que aparece esta vez? Sí, es solo un personaje. Es Solo solo un un personaje. personaje y además hay que tener en cuenta que es Panteón. Me parece que es. Tenemos. ¿Sabéis que tenemos ahí Panteón primera parte y Panteón segunda parte? ¿Vale? Y Sí. entonces este cómic recoge los últimos capítulos de Panteón primera parte. ¿Vale? Vaya. Jope, O estoy sea, a ver, seguro. os pongo en antecedentes por si nos acordáis. Kirtas y Victoria siguen en la Tierra. Y ya Kalsan y Isael siguen de aventuras por Idun. Y aparece Nelian. Y los piratas. A ver, ¿tendremos un pirata en cubierta? Me hubiera gustado, pero no. Ay, ¿quién saldrá en cubierta? Para no alargar demasiado el debate, porque podemos estar. Va, decid algo. A ver. A ver quién acierta. A ver. A mí me gustaría, por ejemplo, mucho Saisei en Ay, a mí cubierta. también. A mí también. Yo era la primera que he pensado, pero no sé. No sé si es el momento más Saisei, este volumen, pero tenemos muchas ganas de Hombre, ver a aparecían Saisei. bastante. Algo quizá sobre los nuevos dragones. No sé. A mí me gustaría mucho Saisei y de hecho creo que en los primeros capítulos de Panteón aparecía bastante. Ay, no sé si me acuerdo bien. No, perdón, en. Ay, que me lío. Creo Sale que más en la segunda parte de Panteón, pienso yo. Creo, no sé. es que la última vez que lo leí fue hace bastante, entonces igual me falla la memoria, pero bueno. Y Bueno, a como no ver. sea Alsan otra vez. No, es Jack otra vez. Ah, Ya, Jack. ya sé, es Jack otra vez, sí. Iván, de hecho, en la primera versión de la cubierta que mandaron ponían otra vez a Victoria, pero así en plan luchadora. Digo, pero a ver si ella está recuperándose la tierra, no, esto no cuadra, no me cuadra. Aquí los que están viviendo aventuras son los otros tres. Y entonces me mandaron una con Jack. Anda, bueno, pues ya sabemos Sí, mucho pero más sale del muy bien cómic. Jack, ¿eh? Vale. Yo tengo más preguntas de algunas preguntitas más que han enviado por redes sociales y preguntan por Instagram. Bueno, para quienes no lo sepan, es verdad que Laura tiene un Insta ha creado, bueno, el equipo de redes de Laura Gallego ha creado una cuenta de Instagram hace unos meses, así que nada, no sé qué estáis haciendo que todavía no la seguís. Y han enviado también muchísimas preguntas a través de Instagram. Y pregunta Alba a Rubio, barra baja 31, si has colocado en la enciclopedia cosas apuesta de la primera era. Y otros preguntan si hay, que ya tienen claro que no va a haber una cuarta parte de Idún, que no vas a escribir más sobre la trilogía, pero preguntan si te animarías a escribir algunas historias relacionadas con la enciclopedia de Idún. A ver, la primera pregunta no la he entendido del todo. Yo me imagino que se refería Hay a... cosas de la primera era, claro, porque es una enciclopedia. Y además la primera era se supone que fue larguísima, ¿no? Entonces hay que dedicarle más espacio. No sé si. Es que no, no. Pues Es que no entiendo la muy bien la. segunda pregunta. Sí. A ver, yo cuando empecé a trabajar en la enciclopedia y estuve totalmente sumergida en el friquismo y dunólogo, más que dunita en este caso. Sí que me lo planteé. Planteé escribir historias relacionadas con los nuevos personajes que aparecían en la enciclopedia. Pero es que la enciclopedia no ha funcionado como yo esperaba, como esperábamos en general, y veo que la gente sigue siempre centrada sobre todo en los personajes de la trilogía.
De hecho, todo el planteamiento del décimo aniversario, del encuentro inmunitario, todo aquello que se hizo, a mí me hubiera gustado también que hubiera servido un poco para abrir la puerta a nuevas historias sobre Dune, y sin embargo fue más rollo nostalgia otra vez sobre la trilogía. Pero es porque es lo que quería la gente, básicamente. Entonces, bueno, pues yo me doy por aludida y entiendo que eso es lo que hay. No, o sea, que la gente, digamos que los idunitas son más que los idunólogos. No sé si me explico, pero muchos más. Y entonces, claro, yo no sé. Yo ahora mismo estoy con otras historias, estoy con otras cosas y no tengo ganas de volver atrás otra vez. O sea, el momento era ese y creo que ya pasó. Vaya, vaya, vaya. Conste, bueno, no sé si sirve de algo, pero para los que hemos leído la enciclopedia de Idún, que es una chulada de libro, encima yo creo que hay mucho lector que cree que la enciclopedia es un refrito de la trilogía. Y en realidad la enciclopedia lo que es un libro nuevo, con muchísimo material nuevo, con muchísimas historias y dunitas nuevas. Y me vienen a la cabeza la historia de las Sir Joyas o de los tres héroes, historias muy legendarias que me encantaría conocer más. Pero bueno, Ya, pero ahí bueno, queda. es que tú Ah. eres un idonólogo. Lo que Exacto. quiero decirte, a ver, han pasado 3 años ya, casi, desde que sacamos la enciclopedia, y bueno, he seguido recibiendo cartas y gente que me comenta y tal. Siguen hablando solamente de la trilogía. Es que gente que me haya pedido más historias sobre cosas que pasan en la enciclopedia, si puedo contarlo con 2 dedos de una mano, difícilmente, ¿eh? No hay interés por esto, realmente. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento. Presta atención a la enciclopedia porque no es un refrito. Bueno, aparte de las ilustraciones No, que son una a chulada. ver, sí, pero yo lo entiendo. A ver, son personajes pues que a la gente le han llegado muy hondo y entiendo que si propones escribir historias con personajes que nadie conoce, pues no va a tener la misma aceptación. Pero es que a mí me da la sensación de que todo el fenómeno de Dune no está relacionado con el mundo de Dune realmente, sino sobre todo con los personajes principales. No sé si me explico, porque la enciclopedia básicamente es una enciclopedia de Dune. Dedicamos mucho espacio también a los personajes principales. Había alguna ilustración que estaba pensada totalmente para los superfans. Ya sabéis cuál me refiero, por ejemplo. Y sí, para los fans de la tríada. Y eso, pero también había mucho material detrás para poder seguir explorando ese mundo y no cuajo, no cuajo. Y a mí me da curiosidad, ¿tú alguna vez te imaginas, porque has dedicado muchísimo tiempo a imaginar el Idún del pasado, el Idún previo a la trilogía, y alguna vez fantaseas con cómo será el Idún del futuro? Y no me refiero a los hijos de los hijos, sino en general. Pues imagino que sería una cosa bastante más tecnológica, ¿no? Porque, claro, para pensar si la magia ya no está, tienen que sustituirla de otra manera. Entonces yo imagino que ahí en ese sentido, pues la tecnología de los humanos avanzaría mucho más deprisa. Pues Pensando, por ejemplo, en los dragones artificiales. Como se acabaron los dragones, pues tuvieron que inventarlos y hicieron dragones mecánicos. Pues pienso que el futuro Idún se desarrollaría un poco en ese sentido, sustituir un poco la magia que ya no está por la tecnología, poco a poco. Jo, pues espero que no llegue WhatsApp a Idun, porque va a bajar muchísimo la productividad de los idunitas. Hombre, cuando dejen de funcionar los orbes estos de comunicación, algo tendrán que hacer. Es verdad. Pues hemos recibido también alguna pregunta friki, como Sí. en los antiguos tiempos, pregunta por Twitter, Yandrak YT, dicen en Tríada, cuando está Kirtas en la cueva del forjador de espadas, se menciona que el hielo no se funde con la lava, y parece que hay un misterio y que Kirtas se propone que ya lo averiguará. Sin embargo, en el libro nunca se llega a explicar por qué en la cueva del forjador de espadas la lava no derrite el hielo. Así que 12 o 13 años después de la publicación de este libro, Laura Gallego te viene una pregunta muy específica. Ni idea. O sea, es que no tengo la más remota idea. Puede ser que en el momento cuando lo escribí sí que tenía algo en mente y luego no lo puse, pero ahora mismo la verdad es que me dejas en blanco. No sé. Posiblemente, yo qué sé, no sé. A lo mejor es una cuestión de elementos. Igual Enanja y el hielo es tan poderoso que es capaz de no ser fundido por el fuego. Yo qué sé, no sé. Ni idea. Ah, bueno, esa respuesta le puede valer a Yandrak YT. Además, con ese nick se nota que es idunita. Bueno, siguiendo con Memorias de Idún, no sé si alguien quería preguntar algo más. Agustina creo que tiene una pregunta. Sí, tenemos un par de preguntas que hemos recopilado por Twitter. La primera es de Laura Ciriza, que pregunta sobre los poderes de Gerde, que dice que por qué que solo funcionan en hombres y no en mujeres. Ah, bueno, es que Gerde tiene dos tipos de poderes. Tiene los poderes que tiene por ser maga, ¿vale?
y luego tiene los poderes que tiene por ser feérica. Entonces, bueno, los Lo poderes sé. de Gerde es un poder de atracción sexual. Funciona con los hombres, imagino que funcionaría también con las mujeres lesbianas, digo yo. Mira, es una cosa que no puse en el libro, pero habría estado curioso. Sea, que podría haber habido alguna idunita que se sintiese muy atraída por Gerde. Sí, claro. Ah, pues seguro que hay mucha gente ahora que está escuchando que está. Es un poder, es hormonal, o sea, es lo que ella hace, funciona con los hombres, pero con los hombres heterosexuales, ojo. Claro, o sea, a fin de Tiene cuentas con sentido. gente que podría tener Claro, afinidad sexual con ella. con gente que ya se puede sentir atraída por ella, por ser hembra, por mujer, como queráis, pues multiplicado por mil. Vamos, a ver, seguro que también atrajo Es alguna como, sí, idunita por el exacto, es como una camino. especie de filtro de amor como de los antiguos, vamos. Pues muy interesante Interesante, ¿eh? la Claro. respuesta. ¿Y tienes? Sí, perdona, Agustina. Otra pregunta que nos han hecho es que, ¿cómo intentarías tú describir Memoria Sidún en una palabra? Que yo creo que es algo muy difícil porque son tres libros y no son precisamente cortos. A ver. Vamos a ver, ¿900 páginas? O No, más. espérate, 900 páginas Panteón. Creo que serían 1200 o 1300 en total. ¿Y queréis que lo resuma en una palabra? ¿En una palabra? Pues no, no es, yo qué sé. Aventura. Agotamiento total. Muy bien. Esa ahí también, sí. No lo sé, no tengo Tochaco. ni idea. Chaco, buena. Esa también es buena. Pues La verdad es que sí, son libros muy largos. De hecho, yo me acuerdo que yo empecé a leer el primero porque fui a la biblioteca y dije, el libro más gordo que haya, ese. Y era Panteón. Así que busqué el primero y... Pues nos han enviado muchísimas preguntas. Es muy habitual la pregunta de ¿va a haber película de Memorias de Idún? Bueno, es importante recordar que Laura no es productora de cine, Laura es escritora, así que si alguien quisiese hacer una película, tendría que ser un productor que llamase a la editorial o a Laura Gallego para proponerle una peli. Siempre has dicho, Laura, que no querrías una cuarta película de Idún, pero desde que respondías a aquello hace 10 años hasta ahora, que ha cambiado tanto todo y que ahora hay tanta serie, mucha gente pregunta, ¿y si fuese una serie, tendrías menos recelos? Porque sí que se podría adaptar. Bueno, a ver, el tema es que sigue siendo una adaptación, sigue siendo algo que probablemente, sobre lo que probablemente yo no tendría control. En cuanto a alargarse, sí que se podrían hacer varias temporadas y en ese sentido, en cuanto a tiempo, espacio en minutos, a lo mejor no habría tanto problema. Pero eso pensábamos también con el cómic, porque podíamos seguir añadiendo volúmenes y también nos estamos encontrando con problemas de espacio. Pues sí, entonces, no sé hasta qué punto. Y si nos estamos encontrando con problemas de espacio en el cómic, que es una cosa que repaso yo, que reviso yo, que Dios hace en mi casa, que me pasan prácticamente, o sea, que es. Tengo muchísimo control sobre todo lo que se hace, con una serie sería muchísimo más complicado. Aparte que necesitaríamos una calidad y una cosa que, no sé. Es que a mí me da la sensación cuando la gente me pregunta por películas y series, se piensa que es que están aquí los productores llamando a mi puerta todos los días, y no. Que las propuestas que he recibido eran cosas muy cutrecillas, en serio. Que no, que de gente que probablemente ni siquiera tenía los medios para hacer algo remotamente parecido a lo que tú necesitarías. Entonces, no lo sé, yo es que no lo veo claro. Y no es una cosa tan grande como para que merezca la atención de gente que realmente pueda hacer algo que valga la pena. Entonces, yo personalmente prefiero que se quede así. Y luego, aparte, imaginaos que se hace una serie. Pasaría, yo qué sé, es que me daría muchísima pena que luego la gente solo conociera la serie y no leyera los libros. Pues queda clara la respuesta, pero siguiendo con series, mucha gente que se interesa por lo que te gusta leer, nos han llegado muchas preguntas de si consumes alguna, si sigues alguna serie. Ahora mismo no, yo he sido muy seriéfila, pero ahora mismo no estoy siguiendo ninguna. Ni de nada, ni de adultos, ni de fantasía, ni de... No sigues ninguna serie. Ahora mismo no. Bueno, y retomando un poco el tema de las adaptaciones, nos han preguntado que, como sabe mucha gente que te gustan los videojuegos, los juegos de rol, etcétera, si te gustaría que hubiera una especie de videojuego o de juego como Final Fantasy con alguno de los personajes de tus libros. Es una pregunta de Noel Donma. Ya, es que eso.
Eso vuelve a ser otra de lo mismo, que tendría que ser una cosa así muy. En su época, cuando empezó Memorias de Inus, se hizo un videojuego para móvil. Y el problema de los videojuegos es que se quedan obsoletos enseguida. Aparte, el videojuego era cutrecillo, pero es que con la tecnología de la época no se podía hacer más. Y hubo muchísimos problemas para descargarlo, ya por aquel entonces, no era compatible con la mayoría de los móviles, se quedó viejo enseguida. Entonces, yo pienso que. No sé, con los videojuegos pasa un poco igual. Yo tengo algunos videojuegos favoritos a los que en breve no podré jugar más porque las consolas se van quedando viejas también. Y volvemos otra vez a los libros, que van a seguir allí año tras año tras año tras año. No sé si me explico. Sí, Sí. estamos leyendo un montón de tweets de gente preguntando, pero ¿cómo es que no hay ningún personaje LGTB en tus libros? Pero sí que hay. Sí que los hay. Sí que los hay. ¿Puedes poner algún Dime. ejemplo para los que dudan? Pues a ver. Mira, a ver, en cuando me veas hay uno. Eso para empezar. En el libro de los portales hay otro. En Memorias de Idun hay alguno muy secundario también. Y más que habrá, claro. Claro, si es que A hay, medida que si es vaya que. escribiendo, pues irán saliendo. Sí, La o sea, gente, que no sé. tienen que seguir de un modo natural, claro, o sea, que no se puede Claro, es forzar. que meterlos por meterlos, pues a mí eso no me parece. Es que al final lo que consigues es crear personajes cliché. Y eso no es Exacto. justo tampoco ni es bueno para el movimiento, No, 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 desde luego. LGTB. Pero bueno, que quede claro, porque muchos se están preguntando que por qué no hay, es que sí que hay. Es que Que sí que hay. Sí. y se lee, y quien haya leído Y lo cuando me sabrá, y veas. lo sabrá, En claro. la enciclopedia de Idún, por ejemplo, hay una historia súper bonita. También. Ay, Sí, sí. sí, La de además es que los esa historia me pareció importante ponerla. Para que se viera también que realmente en Idún, creo que hace un montón de tiempo hubo un debate en el foro sobre si en Idún había homofobia, porque no aparecían, digo, pero no aparecían personajes homosexuales, pero digo, vamos a ver si hay una parte en la que Alsan, Alsan precisamente le decía a Shail, digo a Shail no, a Jack, que los matrimonios solo podían ser por amor, porque existían los celestes, porque había habido tiempo atrás una pareja a las que habían querido juntar por un matrimonio político, y entonces el celeste que los tenía que casar había dicho que no podía casarlos porque ellos no se amaban. Entonces, en un mundo en el que tú tienes los celestes que realmente pueden ver los sentimientos de la gente y no puede haber matrimonios que no sean por amor, o bendición de la unión o como se llaman, ¿cómo no va a haber parejas homosexuales? Están los celestes que pueden ver los lazos entre ellas. Es una cosa. Y entonces por eso quise introducir la historia este de los dos reyes. Digamos porque no sé, me parecía bonito también que se viera que. Joder, ya no sé por dónde iba. Pero vamos, no sé si los que habéis leído la enciclopedia de Idún, sabéis que hay una historia de un rey pues que querían que lo querían tenía que casarse con una chica para pues perpetuar el linaje y bueno, él era homosexual y estaba enamorado de otro chico. Entonces, pues gracias a los celestes que los apoyaron, pues consiguieron casarse y fue, digamos, un matrimonio así, digamos, no me acuerdo ahora cómo era la historia, pero que al final tuvieron que aceptarlo porque los celestes los apoyaron. Y eso es una historia que me parece, no sé si es de la tercera era, no me acuerdo. Es de la tercera era, ¿verdad? ¿Os acordáis ahora? No, Bueno, es muy pero bueno, antiguo, o sea que buscadlo en la enciclopedia de claro, sí Idún. está ahí. Sí. Bueno, yo creo que el problema que tiene mucha gente, bueno, en el libro de los portales, como has mencionado, sí que hay un personaje que es gay y además hay otro personaje que es una chica y sin embargo se presenta como chico y eso es un tema de los roles de género que también me pareció muy interesante cuando lo leí. Pero hay Sí. mucha gente, como por ejemplo Pablo de Roca Gris, que nos pregunta por Twitter que si tú crees que puedes tener algún personaje principal que sea LGTBI y bueno, como has dicho antes, es necesario también no caer en los clichés porque al final eso hace más daño que bien. Claro, pero es que son cosas que surgen de manera natural con cada historia. Yo no lo descarto, para nada. Pero vamos, tampoco voy a ir a hacerla así a propósito. No voy a escribir una historia Claro. solamente para hablar de un tema en concreto. Lo principal es la historia. Si a raíz de esa historia ya aparecen otros temas, estupendo. Pero cuando tú escribes una historia solamente para denunciar una cosa, para hablar de un tema en concreto, no estás escribiendo una historia realmente, estás haciendo un panfleto, no sé si me explico. Y eso no es bueno Sí. tampoco, porque entonces pierde naturalidad. Claro, ¿Ves? es Tú por te puedes presentar ejemplo. una temática, unos personajes pueden entrar de manera natural en la historia e integrarse,
O puede pa parecer una cosa forzada, y eso es peor incluso. Pues entonces cuando vuelves otra vez a los personajes cliché. Pues Sí, por ejemplo, como hemos visto antes, en cuando me veas, sí que tenemos alguna minoría social y esas cosas que no se quedan en un personaje plano de una dimensión que soy una minoría, sino que es una persona detrás. Y eso es claro, es totalmente. que ese es el tema. Pues podemos ir cerrando el bloque de Idún, que ya sé que sigue dando muchísimo que hablar después de más de 10 años, ¿eh? Bueno, yo creo que este año hará 10 años del final de la trilogía. La Resistencia ya celebró su década hace un tiempo. Y nos envían varias preguntas en general de tu sistema de trabajo, de tus otros libros. Pregunta, por ejemplo, por Facebook, Claudia Díaz Fernández, ¿cuál es el libro que has escrito del que te sientes más orgullosa? Y te envía un beso con un emoji, que es como un beso. Beso por darle una descripción gráfica. Bueno, no sé, es que yo soy súper crítica con mis libros, en serio. Entonces, ¿a qué más me siento más orgullosa? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Y Samantha Elizabeth Borjón Castro pregunta, si pudieras vivir en el universo uno de tus libros, ¿en cuál sería? Tampoco lo sé, yo es que estoy contenta con mi vida. Yo no me iría a ninguna parte. No, porque todo el mundo dice, ¡Idún! Pero bueno, a ver, es que Idún también es un sitio, no sé, a ver, viven en la Edad Media, yo no sé, yo no cambiaría las comodidades del siglo XXI por nada, ¿eh? Así lo diría. Y no sé, no sé. De vacaciones a lo mejor, en plan turista sí, pero para vivir no, para vivir yo volvería a mi casa. ¿Y has pensado alguna vez qué comprarías en Omnia? ¿Qué compraría en Omnia? Un portal. ¿Un portal a dónde? Sí. Sí, eso sí, un portal. Sí, para poder desplazarme entre dos puntos rápidamente. Bueno, Pregunta no sé también. si se puede. Sí. Muchísimos lectores envían preguntas de cuánto tiempo dedicas al día a escribir, si eres muy metódica. A ver, yo soy una profesional. Lo cual significa que tengo que ponerme sí o sí y tengo que echarle horas. Y cuantas más horas le echo, más fácil es que me salgan las cosas y más avanzo en la historia. Entonces, yo intento llevar un horario más o menos de oficina. Me levanto por las mañanas temprano y escribo prácticamente todo el día, hasta la tarde. Dependiendo de los días, hay días que acabo antes, acabo después, pero como mucho a las 8 he terminado. Todos los días es igual. Y bueno, siempre que empiezo a escribir una historia, esto lo he contado varias veces, pero bueno, pues si alguien no lo sabe, yo tengo un esquema previo hecho. Y he pensado en la historia durante meses, incluso años, antes de empezar a escribirla. Entonces, lo único que tengo que hacer cuando me siento a escribir es redactar algo que ya tengo en la cabeza y que ya tengo muy trabajado. Que hay partes que son más difíciles y que posiblemente haya que trabajar más y haya que volver a ellas, sí, pero por lo menos tengo esa base. De hecho, hay, bueno, muchas preguntas al respecto de cómo te organizas y así, pero a mí me ha llamado la atención una en la que preguntan, ¿cuál es tu parte favorita del proceso de escribir? ¿Crear, planificar, escribir, corregir, leer el resultado final? Yo creo que cuando empiezas a escribir el libro, porque es cuando tienes el empuje inicial y es la parte más bonita. Luego cuando estás ya en vereda y empiezas a encontrarte pues con las primeras dudas y con los primeros porque aunque tengas la historia planificada, siempre hay cosas que dices, ostras, esto yo lo había pensado así, pero no me funciona como yo había pensado que me funcionaría. Y entonces, a medida que vas escribiendo el libro, sí que hay momentos en los que ves que hay un poco más, cuesta un poco más y tienes que centrarte más. Pero al principio, como siempre, es lo que tienes más pensado probablemente. Y estás con la ilusión de empezar un nuevo libro, yo creo que es lo mejor. Ahora, la revisión es lo peor, es aburridísimo. Porque además yo reviso mis libros varias veces y la quinta vez que lees el libro dices ya. Y ya estás deseando volver a empezar con una cosa nueva. Luego también he visto que han preguntado varias veces sobre cómo funcionas a la hora de planificar. Si te centras simplemente en una historia, si vas buscando ideas de distintas al mismo tiempo. No, a ver, yo me centro en una historia siempre. Es posible que mientras estoy trabajando en una historia, porque puede estar varios meses, surjan ideas para otras historias. Pero esas las pones en la carpeta de libros de historias pendientes o de proyectos pendientes y ya está, y ya volveré a ellas más adelante. Porque si te dispersas es peor. Era eso lo que preguntabais, ¿no? Sí, Ah, creo que vale. esa era la idea de la. Vale. Agustina, creo que querías hacer una pregunta.
Sí, nos han preguntado por Twitter, tenemos una pregunta de Ainhoa con H, que pregunta si alguna vez has tenido algún tipo de censura o que te han dicho que cambiases algo para poder publicar un libro. No. A mí hay veces que me han pedido, pues a lo mejor que cambie cosas, pero siempre no para que no puedas contar determinadas cosas, sino para que las cosas que quieres contar, con los cambios las puedas contar mejor. No sé si me explico. Pero a mí no me han censurado nunca nada. Lo único, quizá puedo remontarme a mis comienzos, hace más de 15 años, cuando salió publicado Finis Mundi en Alemania. Me cambiaron el final. Ay, es Pero verdad. cambiaron el final, me pidieron permiso para cambiar el final y me pidieron que escribiera un final alternativo porque el final, no voy a estriparlo, pero les parecía como muy religioso. Digo, bueno, no sé. Habían encontrado una especie de trasfondo católico que realmente no estaba ahí. Pero bueno, ellos lo habían visto así y preferían que terminara de otra manera. Entonces el libro terminó de otra manera en Alemania. Ah, hubo también, con Finis Mundi también nos pasó. En Italia, cuando salió publicado en Italia, al principio me dijeron que querían publicar la versión alemana. Y yo dije que no, que ya, que no, que lo acabar, que el libro tenía que terminar como yo lo había escrito, porque no veía, o sea, lo que ellos me decían es que querían que terminara de otra manera para hacerlo, que en lugar de ser a partir de 12 años, fuera a partir de 9. Y yo les dije, bueno, no sé, me parece un poco absurdo, si queréis el libro tal cual, no hay ningún motivo para hacer esto. Me dijeron que de acuerdo, pero luego cuando me llegó el libro descubrí que el final efectivamente era el que yo había escrito, pero luego habían recortado párrafos enteros y partes que tampoco eran así, es que no eran escabrosas porque el libro no tiene nada escabroso, pero las cosas así que había determinadas partes que las habían quitado básicamente para poder publicar el libro en una serie de Middle Grade, básicamente, a partir de 9 y 10 años. No sé qué pensaban que yo no me iba a dar cuenta, pero claro, es que el italiano se entiende. Me lo llegan a hacer en coreano y no me entero. Pero en italiano sí que me enteré. Y nada, hablamos con la gente de la editorial en su momento. La editora que estaba entonces pidió disculpas y bueno, ¿y qué más? Y nada, y al final no pudimos cambiar esa traducción porque ya estaba publicada, pero cuando publicaron La leyenda del rey errante sí que mandaron la traducción para que la revisara yo antes de sacarlo. Y ahí sí que ya no cambiaron nada. Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando salió el libro de los portales, como hemos dicho antes, había un personaje gay y que había librerías católicas que se negaban a venderlo. O sea que el tema de la censura supongo que vendrá un poco por eso también. Bueno, el problema será suyo, pero eran ventas. A mí Y bueno, tengo personalmente aquí me da otra igual, el pregunta. libro está en otros sitios, ellos verán lo que hacen. No sé. Tengo otra pregunta de Miskel que dice que ¿cuál es el personaje que has escrito que menos te gusta? No sabría decir, pero que menos me gusta por cómo ha quedado, o porque el personaje es desagradable o malvado o que te cae mal por ser así. Porque Yo es que eso hay supongo que verlo también. que se refiere a moralmente que más te desagrada, supongo. Oh, no lo sé. Ah, no lo sé. Porque hay un personaje que puede ser desagradable, pero si está, si esa es esa es la, eso es lo que quiere transmitir el autor, entonces es un buen personaje. No sé si me explico. Un buen malo, se podría decir. Luego hay personajes que pueden ser buenos, pero no estar bien desarrollados, entonces ser malos personajes, aunque sean buenos. No sé si me explico. Pero no sé. Oye, ¿me oís? Sí, te Ah, escuchamos. vale, vale, vale. Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Hay personajes que me caen mal, claro, pero ahora mismo no sabría decir tampoco. Porque incluso los personajes que más desagradables son, pues luego tienen su función. Tienen su función también dentro de la historia. Ah, bueno, había un personaje que no me gustaba nada, que especialmente, sí, ahora que pienso, y esto además lo he comentado varias veces también, que era el mago que aparecía al principio de Memorias de Idún. El Rion no me gustaba ni como personaje ni como malo. Entonces, no sé, bueno, no duró mucho. Si hubiera funcionado bien en la historia, lo hubiese mantenido aunque no me hubiera gustado. Y por último, la última pregunta que tengo es, ¿alguna vez hemos visto que, por ejemplo, que hay nombres de personajes que has sacado de gente que has conocido? ¿Alguna vez te has inspirado en alguna persona que tú conocieras para un personaje en un libro o en No, alguna historia no, real? nunca, son todos inventados.
A ver, espérate, ¿una alguna historia real? Hombre, si me hablas de personajes históricos, pues igual sí, ¿sabes? En Finis Mundi habrá alguno. Hombre. Alguno que aparezca mencionado, pero personajes históricos, personajes que yo personalmente conozca de mi entorno, no ninguno. Son todos inventados. Y recopilando un poco el tema que habíamos dicho de que cambiaron algunos finales y partes de tus historias, me ha recordado una pregunta que he leído en la que decían, en la que preguntaban a ver si pudieses cambiar algo en uno de tus libros, ¿lo harías? Y de ser así, ¿qué sería lo que cambiases? A ver, de contenido, poca cosa. De contenido yo los libros los dejaría así, pero prácticamente casi todos los libros retocaría cosas del estilo siempre. Porque yo no termino nunca a revisar, yo soy un poco así. De hecho, estoy revisando Las hijas de Tara para una nueva edición y estoy cambiando cosas de estilo sobre todo. El contenido se va a quedar igual, prácticamente. Pero sobre todo porque es que han pasado 15 años ya y entonces ya hay cosas que veo que digo, guau, esta parte, este diálogo es demasiado largo, esta descripción tal. Entonces estoy haciendo cambios de estilo sobre todo, pero el contenido es el mismo. Pues si os parece, pasamos al último bloque del debate con Laura Gallego. Muchas gracias a todos los que estáis enviando preguntas. Están las redes sociales que arden con debate Laura Gallego. Así que muchísimas gracias por el entusiasmo. Laura, había muchas ganas de escucharte, ¿eh? Tenemos muchísimas ganas de tenerte en un debate, así que muchísimas gracias. Pero bueno, no ha terminado todavía, ¿eh? Así que tranquilos. Y el último bloque es un poco mirando al futuro. Proyectos. Hablabas antes de tu carpeta de proyectos. Para quien no lo sepa, en lauragallego.com hay una carpeta donde vas hablando de brevemente de tus próximos trabajos, lo que lo haces con nombres en clave. Y entonces aparece proyecto Alpha, proyecto Canopus, proyecto, etcétera. Y mencionas, bueno, una lectora, Virginia Cano Lomas, ha preguntado también, en este caso por Facebook, dice, en la lista de proyectos tienes publicada una novela en proceso sobre vampiros. ¿Va a ser en la actualidad o en la Edad Media? Un beso. A ver, la novela sobre vampiros no está en proceso, ¿eh? Eso pone en mi página web, no, es un error. Tengo una novela en proceso y tengo otro proyecto sobre vampiros. Bueno, en proceso imagino que se refiere en proyecto. Ah, en proyecto. Vale, Sí. sí, en proyecto sí, pero de aquí a que la escribas, si es que la escribo alguna vez, échale. Sí, vamos, a que no está a corto plazo. No, a corto plazo no. ¿Y es en la actualidad o en otra Era la época? actualidad, era la En la actualidad, sí. actualidad. Sí. Bueno, y creo que hablando de futuros proyectos, todos estamos esperando esa bomba informativa que se nos ha prometido. ¿Os ha prometido una bomba informativa? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? ¿Ah? Todo el mundo habla. No sé, oímos voces en el viento. No sabemos qué dicen ni quién las dice. Pues no sé, ¿qué querías preguntar exactamente? Agustina, está todo Twitter, todo Facebook, todo Instagram, todo Google Plus esperando la pregunta del millón. Launáticas Murcia, por favor, pregunta. Bueno, ¿nos puedes dar un poco de información sobre el proyecto Alfar, el próximo proyecto que tienes? Porque sabemos, lo primero que sabemos es que Alfar es el nombre de una estrella, de la estrella principal de Hydra, y que significa la solitaria o el corazón del monstruo. Pero no sabemos nada más, estamos en la oscuridad. Pues es una historia de fantasía. Eso lo pone ya en la web, ¿verdad? Sí. Vale. Es una historia de fantasía y es una trilogía. Anda. ¿Qué? Es una trilogía absolutamente nada que ver con Idún, una historia muy diferente, nada que ver con Idún, porque es que me lo veo venir y habrá gente que piensa que como es mi primera trilogía después de Idún será algo parecido. No, nada que ver con Idún. Y tengo escrito ya el primer libro. ¿Qué? Que me da algo. Espérate. Creo que se ha desmayado alguien. Es posible. A ver, entonces, bueno, bombazo informativo. Claro, es que no has escrito ninguna serie desde hace más de 10 años. Hombre, estas Quitando. series voladoras. Sí, ¿Alguna es verdad, pregunta? series largoleadoras. Largas Serie, voladoras, pero de hombre. fantasía y No, de juvenil. fantasía no. Es verdad que escribiste a Las Negras, que era una A las continuación, negras, que la pero era segunda una parte. continuación que no era esperada. O sea, no se puede decir que el lector de Alas de Fuego tuviese conciencia de que iba a llegar a Las Negras. O sea, es la No, primera. en Alfar es una trilogía, pero una trilogía de decir, bueno, que
que efectivamente cuando termina el primer libro hay una continuación y no se puede quedar así. No es como otros libros que dices, bueno, escribes este libro, puede funcionar como libro suelto y luego ya si eso escribirás una segunda parte. No, no, esto es una historia que está planificada en tres partes, desde el Toma. principio. Evidentemente, Proyecto Alfar no es el título del libro, No. ni de la trilogía. Tengo título para la trilogía, pero uno de mis beta lectores le gusta y al otro no. Entonces no sé todavía, todavía es pronto para decir el título de la trilogía. El primer libro sí que tiene título, que no lo voy a decir todavía. El segundo libro también tiene título, pero no nos convence a ninguno de los tres, ni a mí ni a ninguno de los beta lectores. Bueno, puedes decir, claro, es que preguntarte el título del primer libro es demasiado, pero No, todavía, no. todavía es que es ¡Ah! pronto, es pronto. Vale, Yo, no. mira, yo con esta trilogía no quiero hacer como con Idún, me explico. En Memorias de lo que hacía era que salía el primer libro y yo después tenía que seguir escribiendo el segundo. Entonces, digamos que no estaban. Mientras la gente estaba leyendo el primero, yo estaba trabajando en el segundo, y cuando la gente estaba leyendo el segundo, yo estaba trabajando en el tercero. Y eso suponía una presión extra porque tenía que haber. Habíamos pactado que había un año entre libro y libro, y entre unas cosas y otras, claro, escribir Panteón en esas circunstancias, después de que saliera Tríada, con toda la promo que hubo, con todas las cosas, y además es un libro tocho, o sea, es un libro que hubiera necesitado más tiempo, por lo menos para escribirlo con calma y no pegarme el palizón que me pegué. Entonces, yo en este caso lo que quiero hacer es escribir como mínimo los dos primeros libros antes y tener bien avanzado el tercero antes de empezar a publicar la trilogía para que puedan salir bastante rápido, uno detrás de otro. Hombre, eso también dependerá de la editorial, pero quiero decir que tampoco es plan, tampoco me gustaría que la gente tuviera que esperar mucho tiempo entre un libro y otro. Claro, porque a ver, yo soy lectora de sagas y sé lo que es muy frustrante. Apiádate de Pasan años y nosotros, por favor. años esperando la continuación de una historia que te dejas a mitad y ya para cuando sale el libro ya no te acuerdas cómo había quedado el anterior. Entonces, me interesaría eso sobre todo, poder trabajar en la trilogía tranquilamente, también sin influencias, ¿sabes? Sin ruido. No sé si me explico. Porque al final es inevitable que los comentarios de los lectores te influyan cuando estás escribiendo una segunda parte o una continuación de un libro que ya has hecho. Entonces, yo pienso que es mejor recibir los comentarios a posteriori, cuando ya está toda la historia cerrada. Porque no es lo mismo tampoco tener la historia, toda la historia en la cabeza como la tengo yo, que tener la perspectiva de una persona que solamente ha leído una primera parte. No sé si me explico. Sí, y es verdad que ahora dices, no sé si has dicho que estás corrigiendo ya el primer libro o que estás Sí, terminando, ostras, o sea, estoy con la revisión que del lo tercero. tienes muy avanzado. Claro, como se publicó Cuando me veas hace 2 meses justo, yo creo que hay mucha gente que se cree que has escrito este libro desde el 28 de febrero que se publicó Cuando me veas hasta Oh, hoy, pero qué no, o va. sea, estaría bien que supiesen, claro, el tiempo que has dedicado, me imagino que Yo mucho tiempo. llevo un año trabajando en este libro, en el primero. Y bueno, no sé, es que claro, yo cuando termino un libro y lo mando a la editorial, pues tarda un tiempo en publicarse. Además, aunque yo ahora escriba más rápido porque le dedico más tiempo a escribir, las editoriales también prefieren dejar un tiempo entre un libro y otro para que no se junten. Pero bueno, no sé. Yo normalmente cuando sale un libro mío publicado, casi seguro que tengo otro a punto de terminar. Claro, o sea, conviene recordar que en realidad cuando me veas, es muy obvio, pero bueno, es normal que hay gente que no conozca los procesos, cuando me veas en realidad lo terminaste de escribir hace bastante tiempo, Sí, sí, aunque sí. se haya publicado hace 2 meses, pero claro, es que luego la editorial necesita un proceso, y en ese tiempo, en ese proceso, tú ya estás trabajando, en este caso, en Proyecto Alfar, que estamos muriéndonos por dentro ahora mismo. Y tanto. Bueno, y sabemos que, como he dicho antes, que esta estrella es la solitaria o el corazón del monstruo. ¿Esto nos puedes decir si tiene algo que ver con el protagonista del libro o con la trama o algo? ¿O es más abstracto? Tiene algo que ver con la trama, pero de manera muy, muy, no sé, muy, no sé, que no es no directa, muy indirecta, vamos. Bueno, yo también Sobre tengo. todo por el hecho de que está en la constelación de la Hidra, que era un monstruo con muchas cabezas. Que cuando cortabas una cabeza salían más. Vale, Y hasta ahí puedo estoy hiperventilando ahora mismo. entender. No eres el único. yo también quería hacer otra pregunta del proyecto Alfar, Sí. porque
Hace, bueno, no sé si eran unas semanas, unos meses o cuánto, en la página web decía que era fantasía ambientada en la actualidad. En cambio, ahora es simplemente fantasía. Entonces, ¿cómo es que de repente hemos tenido este cambio? ¿Puede ser que porque cuando me veas está ambientado también en la actualidad, querías hacer un cambio respecto a ello o...? No, esta historia siempre ha sido así, ¿vale? Esta historia siempre ha estado ambientada a ver, no está ambientada en la actualidad, está ambientada en otro universo, ¿vale? En otro mundo. Pero a ver, no sé, seguramente el proyecto Alfar correspondía a otra historia diferente que en algún momento dado decidí que ya no iba a escribir o que dejaría para otro momento. Y entonces decidí dejársela hasta, o sea, ponerle ese nombre de proyecto a esta historia nueva. Pero vamos, que en concreto esta historia que estoy escribiendo en ningún momento ha estado pensada para que se ambientara en la actualidad. Vale, En y ningún momento. más o menos, aunque no sea este mundo, ¿tiene algún tipo de ambientación que podría tener un paralelismo con nuestra historia? Quiero decir, o sea, por ejemplo, el Renacimiento o la Edad de Piedra. Es que las... A ver, es que yo qué sé, es que la situación de este mundo en concreto es tan peculiar que es difícil explicarlo sin hacer spoilers. Ay, pues no te cortes, Laura. No, no, Adelante. no voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers. Yo tengo aquí a mis compañeras de la cuenta que dicen que Twitter está entrando en caos. ¿Y nos puedes dar alguna pista más sobre cómo de largo va a ser el libro o algo, o nos vas a dejar con la intriga? Sí, a ver, el primero tiene 300 páginas. 300 páginas de Word, imagino. De Word, espérate que Ah. ahora te digo, te voy a decir ahora mismo las palabras. Toma. Primicia. Vaya. Pero a ver, a falta de corrección y de edición. O sea, que podría variar. De Vale. momento, palabras me salen aquí 133.845. Toma. ¿Habéis apuntado? Sí. Para luego hacer Esto se va a el... guardar y lo Sí. diseccionaremos con mucha Lo calma. reescucharemos y lo que haga falta. Sí. No, a ver, luego esto variará porque hay partes que tengo que desarrollar, hay partes que tengo que recortar. O sea, está todavía en proceso de edición. De edición, o sea, de corrección mía. ¿De acuerdo? Todavía no, a ver si la semana que viene o la siguiente ya la termino y se la mando a mi agente y buscamos editorial. Claro, Y ya os informaré cuando tengamos seguro fecha de publicación. Porque claro, teniendo en cuenta que es una trilogía, pues a mí me gustaría también, no sé, poder hablar de esto también con la editorial sobre los tres libros enteros, no sobre el primero. ¿Sabes? Tener digamos, un plan de lanzamiento de publicación de los tres, como obra conjunta. Entonces, no sé si a lo mejor será necesario que escriba la segunda parte antes de poder presentarla a una editorial o lo que sea, no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que no quiero repetir la experiencia de Irún. No quiero que salga el primer libro y que luego tenga que escribir a toda velocidad el segundo y que vayamos improvisando a medida que van saliendo los libros. No, me gustaría que el libro, que la historia estuviera por lo menos cuanto más completa mejor, para poder trabajarla como un conjunto en cualquier a nivel caso, editorial. me imagino que ya estaríamos hablando de una fecha de publicación de 2018. Como mínimo, claro. Como mínimo. Bueno, A como 2015 mínimo que no va no. a salir ni de risa. Comprométete aquí, por favor, que no nos harás esperar a Es que 2021. no depende de mí. A ver, yo lo puedo. Es que son muchos factores. Son muchos factores. Hasta que no tengamos editorial y no hablemos con el editor o la editora que se va a encargar de eso y no miren ellos el plan que tienen y yo qué sé. También depende. Depende de. Porque hay que hacer un calendario para las tres partes también. Sea, en cualquier caso, recordando la información, todavía no hay editorial. No, todavía no. Vale. O sea, que todavía está ahí el libro. ¿Y No, cuál a es? ver, yo sé que hay autores que buscan editorial con uno o dos capítulos escritos. No, yo cuando mando un libro a editorial está terminado y revisado y está muy, muy cerrado ya la historia. Luego hay un proceso de edición, efectivamente, pero yo lo que mando a una editorial siempre es un trabajo, es una novela muy trabajada siempre, muy revisada, muy corregida y una versión que si no es la última, será la penúltima. Y tengo curiosidad, Laura, ahora que ya has escrito el primer borrador, ¿qué opinas tú de este libro? Bueno, ¿puedes confirmar que es un libro juvenil? Sí,
no sé si es juvenil o juvenil más para arriba o no, no lo sé, no lo sé. Y es que yo ese tipo de cosas no, no sabría decirlas, porque soy muy mala poniendo edad a mis libros, la verdad. Yo escribo lo que a mí me sale dentro y luego la gente dice si es juvenil, si es infantil o si es middle grade. Yo a lo mejor puedo pensar que un libro en concreto es más infantil de lo que luego es, o viceversa. En este caso es juvenil seguro. Ahora, Vale. si será juvenil tirando más para más mayores, pues igual. Y ¿Y ves? quería saber, ¿qué opinas tú del libro en concreto? O sea, ¿cuál es tu impresión ahora? Supongo que lo estarás releyendo Sí. como tu primera crítica. ¿Qué opinas? Yo lo que pienso es que tiene potencial y le puedo sacar más todavía. Puedo desarrollarlo más y hay partes que tendría que escribir mejor y hay partes que sé que puedo mejorar aún más. Yo estoy contenta con cómo ha quedado la primera parte, pero todavía sé que la puedo pulir todavía más. ¿Y qué opinan los beta lectores? Porque has dicho que lo han leído ya dos personas. Sí. Pues les ha gustado mucho. Sí. A los dos, sí. Pero también me han hecho comentarios que tengo que valorar. Pero comentarios para mejorar la historia. Para Pues sí, y redondearla sobre todo. ya veréis, bueno, los que estáis ahora mismo en redes sociales, la gente está emocionadísima. Es que es la primera vez que vas a hacer una serie y creo que nada une tanto al fenómeno fan, al fandom, como una serie, porque al tener que esperar el siguiente libro nos obliga a debatir un montón. Bueno, ahora mismo están las redes sociales que arden, pero imagino que en cuanto se publique el primer libro hasta que llegue el segundo y el tercero, no sé cómo lo vamos a hacer, Laura. A lo mejor no ha sido buena idea hacer una trilogía. Nos vamos a volver locos. Yo, a ver, pues yo vuelvo a repetir que no tiene nada que ver con Idun. Lo repito, por si acaso. Pero ¿Nos puedes contar algo del mundo en el que se desarrolla? ¿Cómo va a ser? es chunguillo. Y hasta ahí puedo leer. Chunguillo, ¿pero qué quieres decir con chunguillo? Chunguillo. Ay, Vamos, madre. ¿sabéis esa pregunta que decían antes? ¿En cuál de tus mundos te gustaría vivir? Pues os aseguro que en este no. Oh, vaya. Vaya. Y es un protagonista, es una protagonista, hay varios protagonistas. No sé si contar esto. A Pues ver, vale, a ver, en principio hay una protagonista, pero luego aparecen más, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer libro se sigue a una chica que es la protagonista de hecho, pero como luego aparecen otros personajes que también tienen partes que estarán dedicadas solamente a ellos. No llega a ser exactamente una novela coral como el libro Los Portales, porque no son tantos, serán dos o tres principales, seguro. Y luego es posible que en el tercer libro pues ya haya algunos que hayan ganado más protagonismo y hay algunas partes que también estén relacionados con ellos. Pero vamos, en principio dos o tres principales seguro. Jope, pues creo que estamos todos ahora mismo flipando con la información. Para el Bastante. que se acabe de incorporar, Laura ha revelado que está trabajando una nueva trilogía, la primera vez que hace una trilogía desde Idun, pero no tiene nada, 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 nada que ver con Memorias de Idun. Aunque no ha descartado el mundo de Idun en general. No, es broma, no tiene nada que ver con Idun de ningún modo, es un mundo completamente nuevo. Has dicho que es un mundo muy chungo. Trilogía juvenil. Y de nuevo, o sea, pues creo que la pregunta bomba nos ha dejado bastante satisfechos. Ahora a ver cómo sobrevivimos hasta que llegue la publicación. Haciendo Hombre, teorías. es difícil. Yo no, no sé. Igual tenía que haber esperado a tener más avanzada la historia, yo qué sé. No, 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 Pero has hecho muy bien. no, estamos contentos, estamos bien. Exacto, es lo No, bueno. es que hay una cosa que va a pasar, que pasa ahora y va a pasar, supongo que a partir de ahora, con relativa frecuencia, y es que cuando sale un libro mío, la gente lo lee y después pregunta por el siguiente. Bueno, pues a partir de ahora, casi seguro que cuando salga un libro mío y los lectores lo hayan leído y pregunten por el siguiente, casi seguro que habrá otro escrito ya. ¿Vale? Claro. Porque os llevo un libro de ventaja a Ah, todos. os llevo el libro de ventaja, me encanta Me esa frase. parece. Pues el... Entonces, cuando se publique el primer libro de la trilogía, casi seguro que estará escrito ya el segundo o el tercero incluso. Toma. ¿Vale? Se haya terminado de publicar la trilogía entera, casi seguro que ya tendré otro proyecto después. O sea Toma. Vaya, pues a ver cómo os quedáis, que lectores. curro mucho yo. Sí, no, no. Y Trabajo mucho. te lo agradecemos muchísimo.
Muchísimo. Y es verdad que algunos, claro, al no conocer lógicamente los procesos, es verdad que... Pero ya has escrito un libro nuevo. Claro, es que lleva... ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta trilogía? Desde que Yo te vino la primera desde... idea. Ah, bueno, a ver. Trabajando, pensando en la trama, años también, pero no sabría decir exactamente cuántos. Pero vamos, Yo que no creo, apareció antes de posiblemente ayer. la idea es anterior a todas las sagas del reino. ¿Sí? Posiblemente, sí. Toma. Es posible, ¿eh? No estoy segura. Lo tendría que comprobar. Pero bueno, una cosa es una idea y otra cosa es que tú tengas una historia y un mundo lo bastante, y unos personajes lo bastante desarrollados como para decir, me puedo poner a empezar a escribir ya. Eso lleva un tiempo. Pero desde el momento en que empecé a escribir este libro, que también tiene una primera frase muy molona. ¿Y esa no la puedes compartir? No. La compartiré algún día, ¿de Vale. acuerdo? Bastante antes de que salga, el libro, pero yo creo que ahora es pronto. Claro, si todavía Digo yo. falta tiempo. ¿No? Te Pero ya daremos cuando oportunidades. tengamos editorial, fecha de publicación y cuando ya tenga escrito el segundo libro, y bueno, en fin, cuando lo tenga todo más cerrado, más atado todo. Entonces sí que ya iré compartiendo. Oye, pero os he dado las palabras del primer libro, ¿eh? No, no, hay que no nos quejamos Oye, nada, ¿eh? que Esa... normalmente eso tarda bastante más en llegar. Estamos encantados, vamos. Muy, muy felices para que veas. Voy a leer algunos tweets que están llegando ahora mismo con debate Laura Gallego, el hashtag. Dice Tom Calzado, sí, gritando de emoción, es una de mis escritoras favoritas. Y pone muchos emojis de celebración a imaginar cada uno. Otro pone cara de Bob Esponja, mi cara al escuchar el bombazo de Laura Gallego encima trilogía, qué emoción. Está, de verdad, nueva trilogía. Me muero, pero me muero, me imagino que en sentido figurado, esperemos. Las espero. Y alguien dice, vamos a calmarnos. Nueva, nueva, nueva trilogía de Laura Gallego. Fila para todos. Exacto. Pues hemos hablado del pasado, del presente con Cuando me veas, del futuro con Proyecto Alpha y otros proyectos que hay por ahí. Muchísimas gracias por este tiempo, Laura. A vosotros lo pasa muy bien. Nosotros lo hemos pasado también muy bien. Agustina. Muchas gracias por esta oportunidad. Carlota. Bueno, también muchas gracias por hacer esto posible. Creo que nos lo hemos pasado muy bien y ojalá que se pueda repetir. Ojalá que sí. Por mi parte, la verdad, me lo he pasado muy, muy bien. Ha sido un placer y sentimos cualquier problema del directo, pero hemos sido primerizos en esto. Y en realidad, iba a decir yo las últimas palabras, pero qué tontería. Las últimas palabras, Laura, si te quieres despedir de nosotros y evidentemente de toda la gente que nos está escuchando y terminamos el debate. Muy bien, pues nada, aquí estoy, aquí estamos, siempre escribiendo, y os agradezco muchísimo que nos hayáis escuchado y bueno, pues gracias por estar ahí. Es una pena que no hayamos podido contestar a todas las preguntas, pero es que había cientos, ¿no? ¿Montones? Una barbaridad. Bueno, pero yo creo que con lo que hemos contado hoy, pues ya hemos dicho muchas cosas, ya diremos más en otra ocasión. Venga, muchísimas gracias a todos y hasta siempre. This is not your home, not your world, not the place where you should be, where you should be. And you understand. If there's something beyond.
beyond.